pensamos, pero sinceramente, ¿tenemos el valor de ir donde uno quiere ir? Lo más interesante de todo es viajar a ese lugar donde ni siquiera te recuerda el olvido, a ese momento donde los espacios grandes nos hacen pequeños. Llegar a ese instante donde ya no existe el ruido y solo en ti se percibe la brisa del aire fresco. ¿Podéis imaginar lo que es cruzar un océano durante semanas? No se ve más que el horizonte, perfecto y vacío. Se vive preso del temor, el temor a las tormentas, a las enfermedades de a bordo, a la inmensidad. Por eso, hay que enterrarlo en lo más profundo del vientre, estudiar las cartas, las posibilidades inexactas de saber si mañana estarás vivo, observar la brújula, rezar por un viento favorable y albergar la esperanza pura y sencilla y frágil del alma. Al principio, no es más que una bruma en el horizonte. Así que observas y observas. Luego es una mancha, una sombra de la lejanía. Pasa un día y otro día, y la mancha se extiende a lo largo del horizonte, tomando forma, hasta que al tercer día te permites creer, te atreves a murmurar entre los labios la palabra tierra. Tierra, vida, resurrección. Una auténtica aventura que florece en un paraje ignoto más allá de la inmensidad de una vida nueva. Ese sinceramente es el mundo sin ruido que tanto anhela el alma. Una imagen de la eternidad, donde el viento seguirá soplando a pesar de la tormenta. A pesar de la vida, con sus inconvenientes, sus torpes madrugadas a las 5 de la mañana. La vida es un viaje. La vida es un viaje para soñar. Un instante en el que no perderemos lo más preciado. El amor de los recuerdos. Seguiremos luchando, buscando la eternidad.